Una actividad importante dentro del programa de Fiestas Patrias que lleva adelante el municipio de Osorno es el que dice relación con el área social. Por ello el alcalde Meterio Carrillo visitó a instituciones que cumplen un importante rol en beneficio de niñas, niños y adolescentes. Por ello el jefe comunal visitó la residencia de Lactantes en Osorno, ubicada en el sector oriente de la ciudad, quienes en la actualidad trabajan con más de 20 pequeños desde los 0 a los 5 años, quienes pernoctan en el lugar recibiendo una subvención del programa Mejor Niñez, patrocinados por Fundación Mika como lo señaló su directora Sandra Torres. Estamos atendiendo, como digo, 22 niños desde 0 a 5 años, eh, varones y niñas. Y actualmente tenemos un cupo de 20, que en este momento estamos con un sobrecupo de dos niños más. Eh, todos asisten al jardín, algunos tenemos hospitalizados lamentablemente porque están con un pequeño problema de, de salud, de resfrío. Esperamos que prontamente puedan dar, salir de alta antes de las fiestas, ojalá. Eh, trabajamos con un sistema de turno, las educadoras trabajan ocho horas en rotativo, el resto del personal trabaja de las 8 de la mañana hasta las seis de la tarde, trabajamos un total de 45 personas a cargo de los niños. Eh, qué más le puedo contar Coménteme un poco usted lo señalaba este es una residencia ellos eh, están acá ellos viven acá claro ellos ingresan acá por eh, un sistema de vulneración en sus derechos e ingresan hasta acá para poder trabajar con las familias o buscar familias que estén con eh, digamos adecuadas para poder llevárselos en adopción o llevarlos para su cuidado en la oportunidad y a nombre de la comunidad Osornina y del Consejo Municipal, el alcalde Meterio Carrilla hizo entrega de un presente que fue bien valorado por la directora de la residencia de lactantes de Osorno. Para nosotros siempre son bien recibidas las donaciones, puesto como digo que eh, la subvención es solo de mejor niñez y eso obviamente que es como para los gastos más esenciales que son alimentación, vestuario, eh, todo lo que es más necesario para los niños, pero ya lo que tiene que ver con el área de recreación o de juguete o, o qué sé yo, vestimenta, eh, siempre es necesario eh, tener res, eh, regalos o aportes de la comunidad. En este caso el televisor, por ejemplo, que ustedes trajeron, que se agradece mucho porque ellos contaban con dos que son muy pequeñitos, así que este les va a servir de mucha entretención para, para ellos en las tardes cuando llegan del jardín y los otros ya serán ubicados en, en sus salas donde ellos están durante el día o en el comedor. Así que siempre se agradecen los apoyos de cualquier tipo de regalo porque, como digo, no, la subvención no siempre alcanza como para todo lo que uno quiera eh, tener para ellos. ¿Cómo lo puede hacer la comunidad? y que alguien quiera hacer una donación? Bueno, se puede dirigir directamente al fono que sale de Residencia Osorno de Fundación Mi Casa, hablar conmigo y ahí se canaliza la visita o el tipo de ayuda que quieran efectuar a los niños. Por su parte el alcalde Meteorio Carrillo indicó que es importante apoyar a estas instituciones que se preocupan de los más pequeños, una labor valiosa que señaló aporta al desarrollo de niños y niñas pensando en mejorar su calidad de vida. Sí, bueno hemos iniciado nuestras visitas a los distintos hogares que existen en la ciudad, que trabajan con niños, eh, con jóvenes y también con adultos mayores. Eh, y hemos iniciado acá en la Residencia de la Infancia, que dirige la ciudad Sandra Torres, donde trabaja un equipo humano profesional atendiendo a niños y niñas de menores de 0 a 5 años. La verdad que es una linda tarea, un lindo trabajo que ellos desarrollan. Con niños que han sido vulnerados en sus derechos y que aquí, obviamente, encuentran un hogar para poder desarrollarse de la mejor manera. Y nosotros, en esta labor, obviamente, social que tenemos como municipio, en estas fechas que son tan especiales, donde celebramos el cumpleaños de la patria, eh, salimos a hacer regalos a distintas instituciones que sabemos que es un bien que les permite dar una mejor calidad de vida a todos estos niños que están acá hoy día residiendo. Eh, por lo tanto, queremos valorar y agradecer el trabajo que ellos realizan. Y hablábamos con la directora de lo que significa esta labor, de esta carga emocional, de trabajar con tantos niños y darles la mejor calidad de vida que ellos puedan tener. Así que en lo que nosotros podamos eh, colaborar como municipio siempre, vamos a estar atentos para seguir aportando y colaborando en este gran trabajo que ellos desarrollan. Posteriormente Carrillo visitó las dependencias del CENIM Osorno, Centro de Intervención Especializada en Abuso Sexual Infantil y Maltrato en Contexto de Violencia Intrafamiliar, dependiente de Fundación Mi Casa, donde se interiorizó del trabajo que realizan con una cobertura provincial, como lo señaló su director Hernán Peña, atendiendo a 150 niños, niñas y adolescentes hasta los 17 años de edad, de manera ambulatoria, que han sufrido maltrato grave constitutivo de delito. Ya, el programa, eh, como dije inicialmente, de, depende de Fundación Mi Casa, se creó hace 19 años. Eh, tiene una cobertura provincial, es decir, atiende a niñas y niños, eh, todos menores de 18 años de edad, que provienen de no es cierto, las siete eh, comunas que componen la provincia de Osorno. Eh, son niñas y niños que, eh, para ser atendidos en nuestro programa, deben ser derivadas por el Tribunal de Familia, ya sea de Osorno de Río Negro u otro tribunal eh, del país, pero que las niñas y niños que sean atendidos en este programa tengan domicilio en, en la provincia de Osorno. Eh, señalaba no es cierto y reitero que eh, las causales por las que se atienden nuestras niñas y niños en el programa eh, es haber sido víctima de situaciones de maltrato graves constitutivo de delito eh, los procesos de intervención duran aproximadamente un año ya donde eh, niñas y niños se atienden con sus respectivas psicólogas ya eh, los adultos que acompañan a las niñas o niños eh, son atendidos por trabajadoras sociales. Y además, el programa cuenta con eh, atención eh, también integral en el acompañamiento jurídico a través de los abogados de nuestro programa, con lo cual contamos con dos eh, eh, profesionales en esta materia eh, que acompañan, asesoran a las familias en materia tanto penal como también proteccional y también contamos recientemente también con eh, dos profesionales psiquiatras que atienden a nuestras niñas y niños en el programa no dependen laboralmente sino que prestan un servicio pero hacen un servicio que le están poniendo un sello particular que es atender a nuestras niñas y niños en las dependencias del programa eh, y esto una atención súper expedita donde no se demora más de 15 días desde la solicitud de la atención a la atención eh, efectiva en el programa Peña quiso destacar la visita del alcalde Meterio Carrillo agradeciendo además el obsequio que a nombre de la comunidad y el consejo municipal les entregó el jefe comunal. Bueno sí, señalar que estábamos muy contento como Fundación Mi Casa, como Senimo Sorno. Eh, nosotros eh, desde los 19 años que funciona este programa nunca habíamos sido visitados por una autoridad edilicia eh, de la ciudad de Osorno. Eh, esta es la primera vez y estoy muy grato, está muy contento también nuestro equipo de recibir un regalo que nos viene de verdad eh, a, a dar esto una utilidad importante. Para la, nuestras niñas niños que se atienden, nosotros en el verano utilizamos muchas actividades donde en el patio nosotros compartimos helados, eh, jugo, hacemos actividades recreativas. Eh, este eh, refrigerador hoy día nos cae eh, muy bien a las necesidades que tiene el programa, así que muy contento más que por el regalo de que eh, la alcaldía eh, de nuestra ciudad haya puesto los ojos en Fundación y Casa. Entiendo que el día de hoy ya también eh, fue eh, regaloneado eh, la residencia lactante de nuestra institución y nosotros aquí en segundo lugar, así que muy felices, muy contentos. Alegría que fue compartida por el alcalde Meteoro Carrillo, quien valoró el trabajo que realiza la organización que busca entregar un mejor futuro a niñas, niños y jóvenes, una orientación que la actual gestión comunal. Comparte. Sí, mira, esta es una organización que también trabaja con niños que necesitan el apoyo del, del, del Estado y que está bajo la Fundación Mi Casa. Eh, creo que la labor que ellos cumplen y que nos permitieron hoy día conocer. Ya es tan loable como la que habíamos visitado hace un momento atrás. Eh, aquí se atienden 150 niños de la provincia de Osorno, eh, donde se les presta todo tipo de apoyo. Y creo que es una labor sumamente eh, importante. Eh, y se lo señalaba a ellos que hoy día nuestra preocupación, nuestros esfuerzos tienen que estar orientados a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes porque eh, son jóvenes que si no les damos el apoyo necesario pueden desviarse del camino que la sociedad hoy día nos, eh, nos, 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 nos exige. Y obviamente creo que con esto estamos formando eh, jóvenes que puedan obviamente servir y, y ser útil a nuestra sociedad. Eh, yo valoro mucho la función que ellos cumplen, eh, hemos venido a hacer entrega de un presente a nombre de la comunidad OZON, a nombre del municipio. En esta agenda de actividades que tenemos eh, por motivos de las Fiestas Patrias y que está orientado dentro de nuestra labor social que, como municipio, debemos eh, desempeñar. Así que esperamos seguir trabajando con ellos, colaborándoles en esta linda gestión. Eh, van a hacer un convenio con nuestra farmacia vecina para también poder eh, eh, entregar un beneficio más a todos estos niños que llegan de la provincia de Osorno pero que tienen su domicilio acá en Maquena. Así que esperamos seguir trabajando, colaborando y con ello obviamente aportando a una mejor niñez. Carrillo además valoró las palabras de su director Hernán Peña, quien destacó que es la primera vez que un jefe comunal visita la institución, esperando a futuro señaló apoyarlos en el importante trabajo que realizan. Sí, la verdad es que, bueno, yo eh, agradezco eh, eso, ese, ese comentario que hizo don Hernán Peña, que es el director acá de este hogar. Eh, porque obviamente está dentro de lo que nosotros eh, la orientación que le hemos dado a nuestra gestión. Eh, está preocupado de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de nuestros adultos mayores. Eh, porque obviamente hoy día la sociedad necesita de sus autoridades, necesita de sus instituciones. Y creo que en eso obviamente tenemos que todos y todas colaborarnos mutuamente. Porque uno ve que hay instituciones que de repente uno no conoce. Pero que están trabajando silenciosamente y cumpliendo un rol tan importante en la sociedad, que es justamente proteger a nuestra infancia y darle una mejor calidad de vida. Estas fueron parte de las actividades sociales que la Municipalidad de Osorno realiza en el marco de las Fiestas Patias para colaborar y aportar al trabajo que realizan en bien de la comunidad.